Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus ángeles y santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, por el Inmaculado Corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, trabajos y sufrimientos de este día. Por todas las intenciones de tu Sagrado Corazón, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo y en reparación por todos mis pecados, por mi conversión y la del mundo entero, por las intenciones del Santo Papa. Amén. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. San Juan 6:48. Palabra de Dios. Oh buen Jesús, yo creo firmemente que por mi amor estás en el altar, que das tu cuerpo y sangre juntamente. A mi alma vienes celestial manjar, a mi alma vienes celestial manjar.
cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono, separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Dirá el rey a los que estén a la derecha: vengan ustedes, benditos de mi padre, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, ustedes que están bajo maldición. Váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Anduve como forastero y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa y ustedes no me la dieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está su nombre, es el Señor. Su nombre es el Señor. Y pasa hambre y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo. ¿Acaso por llegar temprano al templo? Su nombre es el Señor y se soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo. A veces ocupados en sus rezos. Es el Señor y está desnudo. La ausencia del amor hiela sus huesos, y muchos que lo ven pasan de largo. Seguros al calor de su dinero. Vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor. Con vosotros está y no le conocéis. Con vosotros está, su nombre es el Señor.
No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Su nombre es el Señor y está en los niños. Tiene hambre que papá le dé un beso, y muchos los maltratan y maldicen. Abusan de los niños indefensos. Su nombre es el Señor y está en la cárcel, y está en la soledad de cada preso, y nadie lo visita, y hasta dice, tal vez este no irá de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que se tiene. Él pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo esto. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está.